not us, then whom? Ahorita tenemos 30 años conservando el bosque. Tenemos un bosque muy bonito. Tenemos un bosque que va cada día va mejor. Las mariposas cada año llegan más. La mariposa monarca, desde que llega aquí en noviembre hasta marzo que se va, busca un sitio solamente para pasar el invierno, y este sitio pues tiene estas características de un bosque donde pueda mantenerse y protegerse de las ráfagas fuertes del viento, de la lluvia, de los granizos que en ocasiones se presentan, incluso hasta nevadas. La reserva de la biosfera mariposa monarca como tal fue decretada en el año 2000. Cuando se decretó la área natural protegida, la gente estaba un poquito desconfiada que esa área natural protegida no se iba a poder aprovechar. Las zonas núcleo de la reserva, que es donde llega la mariposa monarca, pues hay ciertas restricciones, ¿no? Esta es la marca donde empieza la zona núcleo. No pueden hacer actividades como el aprovechamiento forestal maderable, ¿no? Ni pueden estar alterando o extrayendo productos como el musgo, como el heno, o cuestiones que ellos pueden vender y que pueden generar un ingreso, ¿no? Solamente se debe de conservar y vigilar. Los ejidos y comunidades de zona núcleo, ellos siempre protestan y solicitan que por qué no se les concede un aprovechamiento y también un darle mantenimiento reforestando. Las autoridades del gobierno es donde deben de ver que un bosque conservado se conserva mejor. La verdad, no han apoyado a nuestra gente como es. Pero después de eso, pues nosotros estamos a favor de la conservación. A veces las autoridades dicen que ayudan, pero no ayudan. Aquí la que tiene que trabajar es la gente. El trabajo es nada más ir a vigilar, dar sus recorridos, checar que no haya tala. Pues nos estamos organizando porque lo que da el gobierno es, a nosotros no nos toca nada, es una miseria, todo se lo llevan ellos. Pues vamos a seguir luchando hasta que logremos algo mejor para la comunidad, para el desarrollo de la comunidad, pues, y de varias comunidades de los pueblos originarios. Les digo, desde hace 4 o 5 años casi hemos logrado erradicar la tala clandestina en su totalidad. Aquí pasó un incendio en el mes de junio de este año. La comunidad vecina de Donacián Ojeda nos avisaron y ya a las 2 de la mañana venimos toda la gente de la comunidad a apagar el incendio. La comunidad nos venimos a esas horas de la mañana a controlar el incendio, porque si no actuamos en el momento, la afectación es más drástica, más grave. Porque es gente humilde. Gente humilde necesita la que trabaja, que se esfuerza día a día. No le importa estar desvelado, marchas forzadas, pero aquí están, cuidando los recursos que ellos nos quieren quitar. El agua aquí, yo creo que es un beneficio. El agua es vital para el ser humano, y yo creo que ahorita nosotros, con la conservación del bosque, es de que estos manantiales siguen vivos, porque si no fuera por la conservación de los bosques, no sería posible que estuviera saliendo esta agua aquí en la comunidad. Y por eso es la preocupación de nosotros, de seguir conservando nuestros bosques y que sigamos teniendo apoyo de los diferentes gobiernos. Esa agua que capta nuestros bosques se va a la presa del bosque. Esa agua se va a México, a la ciudad, al DF.
Y pues la gente está un poquito enojada porque no recibimos ningún beneficio por esa captación de agua que se hace. Porque por ser indígenas nos marginan, nos olvidan y solo se atienden a las personas que inmediatamente están en otras condiciones mejores de vida que nosotros. Se han hecho campañas, se han hecho pues muchas cosas, proyectos para reforestar nuestros bosques. Pues sí, ha ayudado mucho a la cultura. Ha ayudado a fortalecernos como cultura y, como les digo, a que crezca un poquito más esa conexión que dejó de existir y que ahora como que la estamos volviendo a retomar, como que estamos viendo a la naturaleza otra vez como parte importante de nuestra vida. Me gusta la naturaleza. Cuando viene la mariposa es muy bonito porque se paran en los árboles y las ramas ya no son así ramas, ya son puras mariposas.